Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, amiguitos. Muchísimas gracias por ver este video. Estás en el canal del Justy, me llamo Gustavo Alegre y el tema de hoy es el siguiente. En este video vamos a ver hoy, le voy a mostrar a ustedes cómo entrar al ejército, ¿sí? Si sos un joven que está queriendo, está con ganas de entrar a esta fuerza, les voy a enseñar, le voy a mostrar la muy por arriba cómo poder entrar a esta fuerza. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que van a tener que averiguar, porque todos los datos que van a ver a continuación no son todos, ¿sí? O sea, pero en la descripción de este video van a encontrar links, número de teléfono, para que ustedes se orienten mucho más de lo que pueda yo decir en este video. Yo cuando tenía 17 años, 18, lamentablemente no tuve la oportunidad de que nadie me diga cómo entrar al ejército, ¿sí? Así que aprovechen este video y no dejen de consultar en los links de abajo, ¿sí? Repito, lo que van a ver a continuación es muy por arriba. Igualmente, vamos a ir desde lo que es el liceo militar, soldado, suboficial, oficial y profesional, ¿sí? Así que comenzamos. Para ingresar en el liceo militar, o sea, Liceo San Martín, los requisitos son los siguientes. Para el ingreso a educación inicial año lectivo 2018, en la parte de educación inicial, el proceso de ingreso a nivel inicial estará conformado por los siguientes pasos. Procedencia para la determinación de vacantes. Para cubrir las vacantes se tendrá en cuenta el siguiente orden de procedencia. Hermanos de alumnos del instituto. Dos hijos de personal del instituto. Hijos de personal militar de la guarnición en condición de pase. Hijos de ex cadetes. Situación geográfica. Cercanía al instituto hasta un radio de 8 cuadras. Requisitos generales para la inscripción. 1. Sin restricción con respecto a la nacionalidad. 2. Estar comprometido entre la edad mínima y la máxima requerida para el nivel al 30 de junio del año de su ingreso al instituto. 3. Presentar el formulario de inscripción y la documentación que se detalla en la página oficial, la que le estaré justamente dejando en la descripción de este video. Seguimos para lo que es soldado. Para ser soldado del ejército argentino se requiere lo siguiente. 1. Ser ciudadano argentino, nativo por opción o naturalizado. Estar comprometido entre las edades de 18 a 24 años al momento de incorporación. 3. Aprobar el curso de admisión. 4. Tener estudios primarios aprobados. 5. Aprobar el examen psicofísico. 6. Poseer autorización legal de los padres o tutores si fuera menor de 21 años. 7. De estado civil soltero con o sin hijos a cargo. 8. Presentar el certificado de buena conducta expedido por la policía correspondiente. Y acá hay otros puntos que no se trata y no te lo dicen normalmente, pero se puede tener tatuajes siempre y cuando no sea visible, ¿no? O sea, no sea visible. ¿Sí? No tengas en ningún lado. Eso es una. Y para entrar de soldado, tienes que ir a la delegación, instituto, unidad, subunidad, lo que sea, el establecimiento más cercano del ejército que tengas a tu domicilio, a ese tienes que dirigirte para preguntar por más requisitos o más información en general. Pero igualmente, en la descripción de este video te voy a dejar
los números correspondientes para que puedas llamar. Hay un 0800 también. Ahora vamos con lo que es aspirantes a suboficiales. Ser argentino nativo o por opción de estado civil soltero o soltera. Tener entre 16 y 23 años de edad al 1 de febrero del año de incorporación. Haber aprobado el primer año de polimodal o el secundario completo a la fecha de incorporación como alumno del instituto, según el plan de carrera que elija. Aprobar los exámenes de admisión. Obtener un orden de mérito suficiente para el ingreso de acuerdo a las vacantes asignadas por el ejército argentino para cada arma, especialidad y o servicio. Presentar la documentación exigida en su totalidad, de lo contrario su incorporación no será aceptada. Los menores de 18 años de edad deberán poseer autorización del padre, madre, tutor legal, quien corresponda. Eso son lo que es para suboficiales, que la escuela de suboficiales está en lo que es Campo de Mayo, Lemos, también conocido como Lemos, la Sargento Cabral, el Instituto Sargento Cabral, que está en Buenos Aires, ubicado acá en la parte zona norte de Buenos Aires. Ahora vamos para lo que es cadetes, o sea, para oficiales, cadete tradicional para oficial tradicional. Requisitos para oficiales de armas y especialidades. La edad límite es hasta los 25 años de edad. También ser argentino nativo o por opción de estado civil, soltero o soltera. La situación de argentino por opción requiere tener al menos uno de los dos padres argentinos nativos y haber formalizado el trámite ante el Ministerio del Interior, excluyendo a los naturalizados. Estudios secundarios completos con hasta un máximo de 2 materias adeudadas. Estatura mínima exigida para el ingreso. Para postulantes de 17 a 18 años, varones 1,60 m y mujeres 1,55 m como mínimo. Para postulantes de 19 o más años, varones 1,63 m como mínimo y mujeres 1,55 m como mínimo. Las fechas de inscripciones varían según el año y les recomiendo que entren a la página oficial del Colegio Militar de la Nación, que ese link lo van a ver acá en la descripción de este video. Y ahora vamos con lo que es cadetes profesionales, es decir, aquellas personas que ya poseen un título universitario o terciario también pueden ingresar según lo que pida el ejército, ¿no? Porque no todas las carreras están, así que le voy a mencionar lo que necesita el ejército, lo que busca el ejército y hasta cuántos años necesitan a este tipo de personal. Claro, si vos estás interesado en entrar con un título universitario al ejército. Abogados hasta 30 años, analista en sistemas hasta 25 años, banda militar, es decir, músicos, hasta 32 años, bioquímicos hasta 30 años, licenciados en enfermería hasta 27 años, farmacéuticos hasta 30 años, médicos hasta 30 años, odontólogos hasta 30 años, pilotos hasta 25 años, pilotos, me refiero a pilotos de avión o de helicóptero también, profesor de educación física hasta 27 años, veterinarios hasta 30 años. Bueno, esas son los profesionales que normalmente solicitan y creo que siempre solicitan en lo que es los ingresos al ejército. Para más información con respecto a esto, pueden ingresar en los links que les estoy dejando acá en la caja de comentarios, en la caja de descripción, perdón. Y nada, para lo que es cadetes profesionales, normalmente se exige, obviamente con el título, ¿no?, unos 4 meses, a excepción de lo que es maestro de banda, es decir, maestro de la banda musical, ¿no?, que ese dura 2 años. El resto son 4 meses la mayoría. Y nada, para más información, diríjanse a los links que aparecen en la descripción de este video. Esto, lo que les dije ahora, es para orientarlos a dónde quieren ir ustedes. Si quieren mandar a sus hijos al liceo militar, si quieren ser soldados, si quieren ser suboficiales, si quieren ser oficiales y si quieren también entrar como profesionales. Pero todo esto se encuentra acá en Buenos Aires. Creo que cumplí con mi parte porque, bueno, al yo no tener gente que me haya avivado, como quien diría, para el ingreso al ejército, sino actualmente hubiese sido oficial, directamente me iba a ser oficial, pero bueno, esa es otra historia.
Nada, gente, muchísimas gracias por ver este video. Compártanlo con la gente que les interesa entrar. Y nada, en mi canal van a encontrar de todo, ¿sí? Van a encontrar jugando a los videojuegos, algún que otro video de cómics, etcétera. Es un canal muy random, mucho humor sobre todo, obviamente. Y nada, me llamo Gustavo Alegre, me dicen el Justy, estás en el canal del Justy y nos veremos en otros videos. Bye. Get in you. Say, who is that man? Yo soy Justy. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Tendrán más dinero que yo, serán más guapos, más altos que yo, más fama que yo, pero nunca, nunca en la vida serán como yo. ¿Por qué? Yo soy Justy, yo soy Justy.